Saludos queridos amigos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a reflexionar sobre inversiones éticas y desarrollo. Soy Fabián Campos, estoy radicado en Quito, Ecuador. Este proceso de reflexión quiero hacerlo planteando algunas preguntas que yo voy a tratar de ir dando algunas respuestas, pero que les invito ante todo a ustedes a buscarlas y profundizarlas desde su realidad en el país, la realidad en su ciudad y desde la realidad desde sus espacios académicos y profesionales. Bien, la primera pregunta que quisiera plantearles es ¿qué es el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué es el desarrollo? Una palabra que la escuchamos en todo momento en los noticieros, en los espacios políticos, en los analistas económicos, etcétera y demás. Bien, el desarrollo se empieza a legitimar a partir de 1949 de parte del presidente Truman de los Estados Unidos en este periodo post-Segunda Guerra Mundial, en la que era necesario implantar un nuevo momento, un nuevo espacio para el mundo, ¿verdad? Entonces, el desarrollo es planteado como el crecimiento económico basado en el modelo de industrialización que había tenido los Estados Unidos hasta ese momento. Es así que se plantea esto como desarrollo. Es así que cuando se dice esta palabra, se piensa automáticamente a países desarrollados, ciudades desarrolladas. Por ejemplo, Nueva York con sus rascacielos. Un signo del desarrollo, el auto, ¿verdad? Donde podemos transportarnos, movernos libremente, etcétera y demás. Entonces son dos cosas que enseguida los ligamos a este concepto. Y viene algo que nos debe hacer preguntar ¿qué es subdesarrollo? ¿Sí? Si el desarrollo es ese proceso de crecimiento económico basado en el proceso industrial que había tenido Estados Unidos en aquel momento. ¿En qué es el subdesarrollo? Por lo tanto, quedaría todo aquello que se encuentra fuera de ese modelo. Sí, por lo tanto, en contrario a esas grandes ciudades que no, muchas veces se conciben mayoritariamente como desarrolladas, el resto estaría fuera de ello, sería algo subdesarrollado. ¿Sí? Entonces enseguida se nos vienen esas imágenes de estas chozas en África, en estas pequeñas poblaciones, como algo subdesarrollado. ¿Sí? Contrario al auto, tenemos ese medio de transporte que tal vez se lo utiliza ya solamente en pequeños poblados, inclusive en América Latina, el burrito, ¿verdad? Entonces se crea esa diferenciación. ¿Y qué es el tema? Que el desarrollo se ha planteado como algo deseable, la meta que todos los países, todas las poblaciones deben alcanzar, mientras que el subdesarrollo es de alguna forma visto como algo que no es deseado, que ya no se quiere más, ¿sí? Por eso decimos, ¿qué queremos? Salir del subdesarrollo, nos venden en los discursos políticos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos reflexionando en estos dos términos de inicio. Bien. En este marco, el tema del desarrollo nos marca un tercer término que es muy interesante. Es el tema del estándar de vida, que básicamente, bajo este paraguas del desarrollo que todos estaríamos, entre comillas, deseando, es el estándar de vida. ¿Por qué? Porque el estándar de vida significa, tiene un alto estándar de vida, tiene un bajo estándar de vida. Pero ¿cómo estamos calificando el estándar de vida? ¿Igual al consumo? Bien, ahora quisiera presentarles un ejemplo que es muy sencillo y es cómo estamos nosotros coincidiendo el desarrollo y el estándar de vida. Y para preguntarnos si es verdaderamente esto lo que queremos. Bien, voy a poner en el primer caso, por ejemplo, que puede ser en una de nuestras ciudades de América Latina. Imaginemos Ciudad de México, puede ser Bogotá, Buenos Aires o Lima, ¿sí? Ciudades muy pobladas.
Y en el otro caso vamos a pensar en poblados pequeños, muy pequeños, igual, de México, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Perú. En el primer caso, se ve la necesidad muchas veces de un auto, y lo digo necesidad entre comillas, porque también es porque de alguna forma da un estatus el tener un auto privado, que moverse en un transporte público, que por cierto muchas veces tristemente es muy deficiente en varias de las ciudades. Un auto, 10 mil dólares en el primer caso, generalmente al año podemos consumir aproximadamente 500 dólares, dependiendo del uso que tengamos, pero paradójicamente esa contaminación que provoca el auto, el consumo de la gasolina, provoca una contaminación muy fuerte, y es así que tenemos casos específicos en las mismas ciudades que se los he mencionado. Lima, Bogotá, Ciudad de México, tienen altos estándares de contaminación y que han provocado un sinnúmero de enfermedades respiratorias. Entonces, por poner un número muy pequeño, pongamos que el gasto que una persona hace durante el año por sus enfermedades respiratorias es de 100 dólares. Todo esto es un supuesto. Y recordemos todo el estrés que provoca trasladarse de casa a la universidad, al trabajo, 1, 2 horas de ida y vuelta a casa, provocando un sinnúmero de salud mental, problemas de salud mental, el estrés, ansiedad, etcétera y demás. Entonces, en el primer caso, vemos que en estas ciudades, alguien solamente ligado en este proceso de transporte, etcétera y demás, gastó 10.700 dólares en ese año. Vamos a ir al segundo caso. En el pequeño pueblo no hay necesidad de auto porque lo logro caminando, utilizo el transporte público si es necesario ir al otro pueblo, por ejemplo. Gasolina, por lo tanto, es nulo. Enfermedades respiratorias muy pocas, casi nada. Tal vez algo estacional simplemente. Enfermedades de salud mental mucho más bajas en este sentido. No obstante, a pesar de que vemos que en este caso hay menos enfermedades respiratorias, menos salud, menos problemas de salud mental, nosotros seguimos considerando que el desarrollo es aquello que nos muestra una mayor cantidad de PIB, de Producto Interno Bruto, ¿sí? 10.700. Esa es la cifra que va a colaborar al PIB. Y estamos marcando que eso es desarrollo, a pesar de que está provocando enfermedades respiratorias, enfermedades de salud mental, ¿sí? Entonces, eso es un caso particular en la que debemos cuestionarnos si esto es verdaderamente un alto estándar de vida en comparación al otro, ¿sí? Y bien, ese estándar de vida prácticamente está basado en el consumismo, porque nos están diciendo que tenemos un mejor estándar de vida si es que más estamos consumiendo. Ahora, ¿qué está provocando ese consumismo? Es la siguiente pregunta en este proceso de reflexión. Bien, preguntémonos qué estamos consumiendo. Estamos consumiendo, por ejemplo, ropa. Quisiera que pregunten tal vez a sus madres, a sus abuelas, cada cuánto tiempo salían las nuevas colecciones en los almacenes de ropa. En los países con 4 estaciones eran 4 veces al año, en otros era mucho menos. Pero ahora las grandes cadenas de la industria textil sacan aproximadamente una colección cada 5 semanas, ¿sí? Hoy en día prácticamente no nos estamos vistiendo por un tema de necesidad, sino por un tema de querer marcar, entre comillas, un estatus, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos ha vendido que, por ejemplo, tener el celular actualizado del año es algo necesario, que tenemos que hacerlo, que muestra mi estatus. Lo mismo les decía con el tema del auto, ¿verdad? O sea, es mejor si yo me traslado en mi auto privado y entre más grande, más lindo sea, mucho mejor.
El tema de la alimentación, pues nos venden el tema de la comida chatarra. Los centros comerciales cada vez son más grandes, nos ponen más este proceso. Bien, pero ustedes me van a decir tal vez, bueno, sí, consumo esto, pero ¿y cuál es el problema atrás de todo esto de que yo compre un celular, que compre mi vestimenta, que compre comida chatarra, que a mí me gusta, que tengo un auto del año? ¿Cuál es el problema? ¿Qué provoca el consumismo? ¿Qué está atrás de todo esto que nosotros particularmente muchas veces caemos, particularmente en las ciudades? Para producir el celular, la ropa, la comida chatarra, los autos, necesitamos de energía. Sí, necesitamos un montón de otros elementos más, de metales, etc. Pero el común es que requerimos de muchísima energía. ¿Sí? Energía que viene de manera barata, digámoslo así, entre comillas, barata, de los combustibles fósiles, ya sea esto del carbón, ya sea del petróleo, ya sea del gas. ¿Sí? Estamos extrayendo esto masivamente. Si no, les invito a ver en toda la geografía de América Latina, todos los países que tenemos un proceso extractivista, ya sea de carbón, de gas mediante el fracking, por ejemplo, o de petróleo. ¿Sí? Estamos consumiendo muchísima energía para producir todo este consumismo que estamos teniendo en este modo de vida a nivel global. ¿Qué provoca el extractivismo de los combustibles fósiles? Conflictos, ¿sí? Conflictos. ¿Y por qué se están generando este tipo de conflictos? Primero, hay una gran contaminación ambiental que está provocando, ¿sí? Pero ante todo, no es solamente por esta parte, digamos así, ecologista, ambientalista, de la planta, del animalito, que está muy bien, por supuesto, pero es que esto se encuentra en realidad interconectado con la vida de los seres humanos, de las poblaciones locales, de las familias muchas veces indígenas que han vivido por años en ese territorio y que para ellos juega un rol sumamente importante por su modo de vida. ¿Por qué? Porque están en una relación plena con la naturaleza y es prácticamente destruir, sí, la casa, digamos así, de ellos, pero que en realidad es la casa común para todos. Entonces generan conflictos, ¿sí? Vemos cada vez que hay más represalias contra los defensores ambientales, vemos que cada vez hay más juicios en este marco, especialmente por los afectados por la industria extractiva. Pero recordemos que la emisión de combustibles fósiles, el consumo de combustibles fósiles está provocando el cambio climático. ¿Sí? Y el cambio climático es algo que, por decirlo así, nos está pasando factura a todos. Pero de manera particular les pasa factura a los más pobres. ¿Sí? Y solamente para ver este tema, les pongo algunas imágenes de quienes están sufriendo el cambio climático. Una de las fotos muestra a una mujer en Nicaragua, que sufrió recientemente a causa de este tema. Pero vemos también que se encuentra en Venecia, en Italia, donde las aguas cada vez van subiendo más. Las mujeres en África, donde cada vez tienen que caminar mayores distancias para encontrar agua. O en los mismos Estados Unidos, en Florida, ¿sí? Con el tema de los huracanes. Entonces, vamos viendo, aquí quisiera retomar que esta idea de desarrollo de un proceso de industrialización, anulando todos otros modos de vida, categorizándolos negativamente como subdesarrollados, nos ha llevado a establecer que
Un alto estándar de vida se basa en un consumismo, pero este consumismo necesita de energía. Energía que viene de los combustibles fósiles. Combustibles fósiles que están provocando conflictos, pero son la principal causa del cambio climático que está pasando factura a la humanidad, particularmente a los más pobres. Bien. Una vez resumida esta parte, quiero pasar a la siguiente de la temática de hoy, que vamos a interconectarlo con lo anterior. Y para eso, primero quisiera que un poco analicemos también qué es la inversión. El banco BBVA nos dice que una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. Bien, un poco vamos a hacerlo más dinámico para ver cómo funciona una inversión. Aquí vamos a pensar que Pedro recibió $100 de su abuelita. Bien, dice, ¿qué hago con mis $100? Voy a ahorrar y los voy a poner en el banco porque el banco dice que después de un año me va a devolver $110, ¿sí? Entonces, Pedro lleva sus $100 al banco y en un año le van a dar $110. Bien, pero ¿por qué? ¿De dónde saca esos $10 que el banco le va a dar extra a Pedro después de un año? El banco lo que hace es entregar esos $100 préstamo para que alguna industria realice sus actividades económicas. Por ejemplo, la industria de combustibles fósiles, una petrolera, por ejemplo. Entonces, esta petrolera, después de realizar su actividad económica, de extraer petróleo, de venderla, etcétera y demás, ¿a quién tiene que pagar? Es al banco. Y el banco le cobra $115 por haberlo prestado. Entonces, de ahí es donde obtiene Pedro estos $110. El banco, naturalmente, por este proceso de gestión, se queda con una parte, $5. Esto es una manera muy gráfica, simple de explicar cómo funcionaría más o menos una inversión sencilla, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ahora me quisiera centrarme en la figura de Pedro, que puede representar a muchos de nosotros o a muchas de nuestras instituciones. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, en el caso de Pedro, que nos representa como personas o como instituciones, debemos preguntarnos, ¿es ético invertir en combustibles fósiles? Esa pregunta es clave. ¿Es ético invertir en combustibles fósiles? Es decir, yo entrego estos $100 y luego me van a devolver en un año 10 de ganancia. Sin embargo, ¿es ética esa actividad que yo he realizado? Ojo, no estoy diciendo legal, sino ética. Algo que a mí me llama muchísimo la atención es que la Iglesia Católica ha estado siempre muy, muy interesada en estos temas socioambientales, pero ha tenido un repunte en los últimos años, desde 2015, gracias a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y algo que es muy interesante es que en el 18 de junio del 2020, la Santa Sede emitió algunas directrices para tomar decisiones éticas en los procesos de inversión. Y, por ejemplo, invita a que las empresas no hagan inversiones que perjudiquen la economía humana o social. Por ejemplo, no se puede invertir en cuestiones relacionadas a armas, al aborto, por ejemplo. Y también menciona que es importante que no se invierta en aquello que afecte a la ecología ambiental. Por ejemplo, los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles que, como vimos anteriormente, provocan conflictos sociales y provocan un daño ambiental que al final lo estamos pagando todos los seres humanos, pero particularmente las personas más pobres, porque ellos se encuentran limitados de herramientas.
para salir de este proceso. Por eso es que hay actualmente ya migrantes climáticos, es decir, se inundan espacios y tienen que salir de ahí. Bien, entonces vemos que no es ético invertir en esta industria. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para eso? Bien, lo primero, si nosotros somos personas que realizamos inversiones o nuestras instituciones a las que pertenecemos realizan inversiones, porque es entendible, muchas de ellas necesitan generar dinero para seguir con sus actividades. ¿Qué es lo que debemos hacer? Redireccionar las inversiones, ¿sí? ¿Y cómo podemos redireccionarlas? Debemos hacer inversiones de impacto directo en áreas como, por ejemplo, las energías limpias, pero también podemos invertir en viviendas sociales, por ejemplo, que ayuden a que las personas tengan el acceso a la vivienda. Podemos invertir en esos espacios, pero también podemos invertir en empresas, en instituciones que están dando pasos para tener un mejor planeta, una mejor sociedad. Es decir, instituciones que tengan una responsabilidad social y ambiental corporativa fuerte. ¿Qué me refiero? Que en los procesos de producción, por ejemplo, traten de utilizar energías limpias, que no utilicen combustibles fósiles, que traten de minimizar a lo máximo el impacto que tienen sobre el ambiente, pero también que tengan una responsabilidad social fuerte, ¿sí? Que paguen salarios justos a los trabajadores, que exista una justicia de salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo. Entonces, es importante que estas decisiones de inversiones cada vez las empecemos a tomar con mayor seriedad y debemos analizar en dónde estamos invirtiendo el dinero, a nivel personal y a nivel institucional, ¿sí? Y algo que también es importante tomar en cuenta, muchos de nosotros tal vez no tenemos inversiones, pero podemos impulsar la desinversión de los combustibles fósiles. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, podemos invitar a las instituciones a las que pertenezcamos, ya sean nuestras universidades, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras empresas, por ejemplo, a que no es ético invertir en combustibles fósiles, ¿sí? Y aquí quisiera presentarles un mapa de algo que me ha gustado muchísimo. Es que una gran cantidad de instituciones religiosas se han comprometido a desinvertir de combustibles fósiles. Es decir, a retirar o a comprometerse en el futuro a no poner dinero, aunque les den ganancias, a no poner en estos espacios, sino en otros, que tengan un impacto social y ambiental directo en favor de la casa común, en favor de esas comunidades. ¿Sí? Entonces, ven este mapa, hay varias instituciones. Ahí podemos ver cómo se están comprometiendo las instituciones. Y es justamente porque nace de esta pregunta, de este proceso de reflexión que justamente quisiera invitarles a ustedes a tomar en cuenta en esto. Y bien, algo que a mí me llamó la atención es que ya Arabella Advisors para el 2018 había analizado cómo se están moviendo las instituciones a nivel global para retirar las inversiones de la industria de los combustibles fósiles. Y es muy interesante ver cómo las comunidades de fe son el mayor grupo actualmente que está retirando el dinero de estas instituciones. ¿Por qué? Porque es un llamado a la responsabilidad del cuidado del planeta, del cuidado de la sociedad, de la humanidad, en el momento que tomamos esta decisión de invertir. Y por lo tanto, no puede ser dentro de estas actividades extractivas. Finalmente, para cerrar este espacio,
Lo que me gustaría invitarles es a que tomen estas tres preguntas. Estas tres preguntas en el marco de lo que un poco hemos ido preguntándonos, respondiendo, reflexionando, pero que quisiera concluir para que ustedes se lleven este espacio sobre cómo podemos ir avanzando. ¿Podemos seguir coincidiendo el desarrollo como crecimiento económico? ¿Acaso no es este ya tal vez un término obsoleto al descartar tantos otros modos de vida y que podríamos concebirlos también como un estándar de vida sin necesidad de caer en el consumismo, ¿no? Y por eso es que ahí debemos preguntarnos, ¿el estándar de vida puede limitarse únicamente al consumo que realiza una persona, una familia, un país? Y finalmente debemos preguntarnos, ¿es ético mantener financieramente este modo de vida basado en el consumo y que está provocando serios problemas sociales y ambientales? Queridos amigos, quiero darles muchísimas gracias por acompañar este espacio y espero que sea útil en el marco de todo lo que están aprendiendo dentro de este maravilloso proyecto que está realizando la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI. Y bueno, me despido y no duden en escribirnos en todas las dudas que tengan y también en los comentarios que ustedes puedan realizar. Muchísimas gracias.